¿Qué haríais en vuestro primer día de la universidad? Ir a las jornadas de acogida. Ir a las jornadas, vale. Y luego, durante la carrera, ¿qué haríais así para...? Ir a las jornadas de acogida. Apuntarme a muchos eventos que ofrece la universidad. Una de las cosas que me arrepiento es de no haber aprovechado la universidad al 100%. Yo solo me limitaba a ir, a probar los exámenes, a estudiar, estar con los amigos... En mi facultad, etcétera. Pero joder, vosotros tenéis aquí este espacio en el que estáis haciendo el podcast porque os habéis movido un poco. Sí, y me arrepiento tanto ahora, todo lo pasado, ya veo que hay tantas cosas que hacer aquí dentro, sobre todo el emprendimiento, ¿no? Ya que estamos aquí charlando. Sí. Y otras cosas también, sociales también hay un montón de cosas. Que me arrepiento de no haberlo utilizado a todo. Eso me cabrea. Hay un porrón de grupos, de blockchain, de Fórmula 1. De... Sí, de lidérate, de aviones, exacto. De cohetes. El consejo sería apúntate a lo que te interese, a lo que veas que te puede interesar. Que te porque luego sirve un huevo. Es que sirve un huevo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y sobre todo, en mi caso, yo recomendaría apuntarse a todos los eventos sociales. O sea, sé que ya lo he dicho con la cena, pero me parece súper importante. Más allá de qué estudies, de qué vayas a trabajar, de tu perfil, apúntate a todos los eventos sociales porque la universidad... te abre puertas, te abre puertas a conocer gente maravillosa, a hacer cosas que no habías hecho nunca, entras en la mayoría de edad, en fin, hay que salir de casa, chavales. La universidad se tiene que considerar como... Hostia, hay que aprovecharlo todo, suena happy flower, pero hay que aprovecharlo todo, tíos. O sea, de verdad, ahora ya, cuando no estamos en la uni, lo que se echa de menos no tienes ni puta idea. O sea, entrar aquí para ir a comerte un bocadillo, te deja nostálgico perdido, o sea, de verdad, aprovecha cada minuto cuando estás tomando una cerveza en el Ágora, tío, charla, conoce peña, en tu clase cuando hagan cosas, apúntate, y también si son de provecho, también apúntate, coño, también. Vale, ¿cómo puedo conseguir ese equilibrio entre estudiar, sacar buenas notas, pero también aprovechar todas estas cosas? Buenísima pregunta. Mira, yo lo tengo muy claro y sé que de antes has hecho un alegato a favor de las notas. Sí. Para mí las notas se caen de la ecuación. O sea, para mí con ser... O sea, no hace falta que vayas al 5, pero con ser un estudiante normalito, o sea, yo para nada recomendaría, cada uno tendrá sus preferencias, pero para nada recomendaría ir a por nota en plan 9, 8, matrículas de honor. De verdad, te estás comiendo unos años... Sí. Unos años de verdad que no vuelven. Y yo creo que está para vivir. Y es verdad que luego, pues a la hora de elegir destino Erasmus, para becas, etcétera, te va a joder. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que compensa. O sea, la gente que no salía por estar estudiando dos semanas antes un examen, se ha perdido muchas cosas. En la balanza, así de manera resumida, renta más en vida y todo, o sea, en todo... compaginar, o sea, apuntarte más a cosas sociales y luego también, bueno, cumplir con tus responsabilidades. Pero renta más, porque los beneficios que te ofrecen por tener buenas notas son muchos menos de los que tendrías. Estoy de acuerdo con esa frase. Sí. Estoy de acuerdo con esa frase.